De mujeres exitosas en Retos Femeninos TV en YouTube y por nuestro Facebook, y muy contentas. Yo voy a extrañar a Ale Marroquín, pero se fue de viaje, y obviamente, pues tenemos tantas mujeres exitosas que nos motivan cada jueves que no podemos parar. Así que hoy, pues tengo el placer de tener este programa con una gran actriz, una coach de vida y de empresa que es Udet Gabriel, y te doy la más cordial bienvenida, mi querida Udet, ¿cómo estás? ¿Qué tal, mi Silvia querida? Muy bien, muchas gracias. Qué placer estar este día aquí contigo. Y bueno, te felicito por esta plataforma que tienes para tantas mujeres. Oye, y fíjate que nos encanta, nos encanta empezar a hablar desde las raíces de cada mujer. Porque luego te das cuenta que la que quería ser doctora o enfermera, bueno, pues ahora es una gran CEO. O hay algunas que sí checa con lo que soñaban y lo que jugaban, con lo que hoy desempeñan y desarrollan con tanto éxito. Tú, como eras de chiquita, platícanos quién te inspira, cómo logras ir definiendo tu, tus dos carreras, que las dos las haces en una forma espléndida, y que seguramente a muchas que, que nos escuchan, pues las van a motivar a eso, ¿no? A perseguir ese sueño. Que lo puedan volver en una meta y volverlo una realidad en su vida. Platícanos, Judé chiquita. Bueno, pues mira, tuve afortunadamente una infancia muy feliz. Tuve la fortuna de tener una familia unida, unos padres protectores, amorosos, consentidores, muy buena comunicación, apoyándonos siempre. Pero también el patito feo. Yo era, yo era la niña fea de la escuela, yo era la niña gordita la niña pues que no era popular. Entonces fue una infancia difícil en el en el contexto de que pues tú querías ser parte de la bolita popular y estar con los guapos, con las guapas, decía, "No, pues es que a mí no me voltean a ver porque pues estoy gordita o a lo mejor no me he visto tan padre como ellas." Entonces yo llegaba a mi casa y le decía, "Mamá, es que pues a lo mejor cómprame otra ropa o qué le hago para enflacar o ¿Qué le hago para estar guapa y poderme llevar con ellas? Sin embargo, mis papás siempre me, me me inyectaban seguridad. Me decían, hijita, la belleza va más allá de cómo te veas. Eres hermosa y eres inteligente y eres carismática y esa es tu arma. Entonces yo me dedicaba a ser la chistosa y a hacer muy buenos chistes. Me acuerdo que leía libros de chistes como para tener esa conversación con los demás. Oigan, ¿te puedo contar un chiste? Entonces me volví la cagada. No era la popular y la guapa, pero era la cagada. Entonces así empecé a, a ganarme un lugar en, en las amistades, con los amigos, con las amigas. Entonces ya tenía yo, ya me volví un poco popular. Y a lo largo de los años, pues ya me fui mejorando, fui haciendo ejercicio, que te pintas el pelo, que te depilas la ceja, que hasta seguramente hasta el picote me han de haber quitado, ¿no? Y y ya empiezas a agarrar tu look y te vuelves más guapa, más segura en, ese, en esa parte externa, pero por dentro siempre fui segura porque también la seguridad viene mucho de, de casa, ¿no? De cómo te educan, cómo te, te dan apoyo, cómo te hacen sentir importante o cómo te dejan, te dan pie para volar y para hacer lo que a ti te guste y que no hay límites. O sea, hay límites, pero que no hay, puedes volar hasta donde tú quieras y mis papás siempre nos impulsaban a seguir nuestros sueños. Otra cosa curiosa de mi infancia es que a mí no me ponían caricaturas, a mí me ponían conciertos, yo me la vivía en el premier viendo a Juan Gabriel, viendo a José José, en el patio. Nosotros, mis hermanos, bueno, mi hermano grande y yo, porque el chiquito todavía estaba más pequeño, acompañábamos a mis papás a los centros nocturnos y ahí estábamos con ellos a los dos, tres años. Yo me acuerdo que decíamos Toté, Toté y Juan Gabriel, o sea, ni podríamos decir bien la, el nombre del artista, pero no sabíamos El Noa Noah, y nos sabíamos todas las canciones veíamos la boda de mis papás donde fue Lupita Dalessio entonces siempre crecí con la cultura del artista, del show, del entretenimiento y claro, hoy que soy mamá me doy cuenta que me faltaron ver muchas caricaturas, ¿no? Pero nunca es tarde para verlas y mira, hoy las estoy viendo. Oye, qué padre. Y bueno, también eh, lo que siempre vemos es eh, obvio que siempre un papá, una mamá, cuando te inyectan autoestima, son los que te impulsan para lo que vas a, a hacer cuando pues, ya eres una persona adulta. ¿Cómo vas definiendo tu carrera? Porque esa es otra cosa que a muchas de las mujeres que, que nos ven y que nos acompañan, y también hombres, pero creo que a las mujeres les cuesta un poco más de trabajo el definir para qué son buenas para que de alguna forma nacieron, porque sentimos que todo el mundo trae un bagaje interno, que es el que tienes tú que descubrir para potencializarlo, para prepararte y para ser la mejor dentro de lo que te guste, porque no importa la profesión, sino que tú te dediques a lo que de alguna forma se te da desde que naciste. ¿Cómo vas definiendo tú tu carrera? ¿Qué estudiaste? Yo estudié ciencias de la comunicación, pero porque mis papás, principalmente mi papá, como buen hombre libanés, conservador, un poco machista, pues él no quería que yo fuera actriz. Mi papá decía que las actrices era una vida, pues como se dice, ¿no? De prostitutas y drogadictas. Y claro que no es así. Y en todas las profesiones hay de todo tipo de hombres y de mujeres. Y es horrible encasillar. Pero tampoco puedes juzgar otros tiempos. Otras mentalidades, otros valores, y mi papá, pues era muy conservador y muy machista. Entonces, él no quería que yo fuera actriz. Claro que yo ya sabía que era lo que yo quería hacer. Yo, desde que tengo ocho o nueve años, actúo en mi casa. Mi hermano grande, que me lleva un año, nos ponía a actuar a mi hermano chico y a mí, y hacíamos obras en la casa, obras de teatro, mientras mis papás salían a una cena o tenían su jugada de póker que les encantaba jugar, como buenos libaneses. Nosotros nos quedábamos en casa y hacíamos teatro, inventábamos obras de teatro, o las inventaba mi hermano y nosotros éramos los actores y, la, y, y hacíamos shows. Yo hacía varios personajes, inclusive hacíamos cantantes y yo imitaba que a Lucero, que a Gloria Trevi, los que estaban en moda en ese momento, y la pasábamos bomba y nos, grababa, nos autograbábamos, ¿no? No, no existían celulares, ponías ahí cámaras antiguas y como salían nos grabábamos y luego nos veíamos y nos atacábamos de risa. Entonces yo siempre quise ser actriz, siempre fui extrovertida. Y pues no me dieron ese apoyo. Me dijo mi papá, hijita, haz tu carrera y luego vemos. A me aventé la carrera de comunicación en tres años y medio. Me acuerdo que metía diez materias por semestre para acabar rápido. Le dije, papá, aquí está tu título, ahora quiero estudiar actuación. Me dijo, wow. Ok. Entré a estudiar actuación al CEA, al Centro de Educación Artística de Televisa. Y en cuanto acabé ahí, me propusieron el casting. Bueno, fui al casting de Mujeres Asesinas, que fueron muchísimas actrices, muchas mujeres querían ese personaje. Y me acuerdo que llegué a mi casa y le dije: Papá, siento que me fue muy bien, estoy muy emocionada. Es un personaje que me emociona mucho, es una detective de una serie policíaca. O sea, no voy a dar besos, no va a haber desnudos. Entonces entraba todo lo que mi papá podía aceptar. Dije, este tiene que ser mi papel porque aquí puedo empezar con todo, porque no va a haber algo que, que altere los valores de mi papá o en lo que él estaba en contra. Y mi papá me decía, hijita, no te hagas ilusiones, es muy difícil que te vayas a quedar con ese personaje. Hay muchas. Le dije, papá, me lo voy a quedar. Y yo siempre he sido mucho de decretar, de perseguir mis sueños y no me doy por vencida. Soy súper testaruda y le echo ganas a lo que quiero. Y me quedé con el papel. Me quedé con el papel un poco también por suerte, porque había quedado una chava. Y me habla Pedro Torres y me dice, Udet, ¿estás disponible para grabar la próxima semana? Yo, sí, ¿por? porque estábamos entre tú y otra chava. La otra chava no puede. Te lo quedas, le dije, te veo el martes a las nueve de la mañana, ahí estoy. Y bueno, si te contara cómo festejé ese día, me emocioné tanto, lloraba, brindé, abracé a mi papá, le dije, papá. Lo logré. O sea, logré un personaje acabandito mi carrera de actuación y era el que quería, porque había sido mi primer casting de mi carrera de actriz. Entonces, pues me emocioné mucho y mi papá me dijo, "Pues estoy muy orgulloso de ti" y me empezó a apoyar. Porque también es importante la comunicación con tus papás, que te vean decidida, emocionada y que es algo que te gusta, porque yo siempre he dicho que hay que hacer lo que te gusta, no lo que no nada más lo que te deja dinero, porque muchas veces lo que te deja dinero te deja viviendo, te tiene viviendo en una depresión o en una amargura que no disfrutas. Hay que hacer lo que te apasiona, lo que te gusta, porque lo haces mejor, lo haces con gusto. Y cuando uno hace las cosas con gusto, no, es muy difícil que te salgan mal. Así fue como empecé mi carrera de actriz, mi querida Silvia. Oye. Y bueno, yo te escucho y parece que todo ha sido como muy fácil, ¿no? Pero sabemos, sabemos que cuando uno logra llegar a lo que uno se proponía, bueno, no solamente es meterle todos los kilos, no quitar el dedo del renglón, sino también brincar obstáculos. En esta carrera de actuación, ¿qué obstáculo ha sido como el más doloroso, el más complicado? Porque de repente muchas y algunos o muchos se quedan tirados en el suelo, noqueados. Y ya no se levantan. Y yo creo que cuando tú logras levantarte después de un tropiezo, después de algo complicado, pues sales como más reforzada, con más conocimiento, mucho más sabia. ¿Cuál ha sido el obstáculo más difícil que te has topado en esta carrera? Bueno, pues yo consideraría el obstáculo más difícil cuando tuve que tomar la decisión del tiempo. Cuando yo estoy de gira con una obra de teatro que se llamó... Filomena Marturano, nos fuimos de gira a Estados Unidos, entonces yo tenía una visa de trabajo. Cuando terminó la gira, todavía me quedaban nueve meses con visa de trabajo en Estados Unidos. Le dije a mi papá: Esta visa yo la tengo que exprimir, yo tengo que, que aprovecharla. Quiero buscar el sueño americano, y me quiero ir a Los Ángeles. Estoy en Los Ángeles, bueno, fue un rollo, pero lo convencí. Estoy en Los Ángeles ya buscando dónde vivir buscando manager, empezándome a mover. En cinco días yo ya estaba firmando con un manager en Los Ángeles, más bien firmé, ya tenía departamento, ya estaba todo listo, yo tenía nueve meses, que es lo que le pedí a mi papá, que me diera chance de exprimir ese sueño, apoyándome él económicamente, porque yo no estaba trabajando, yo todavía seguía en la búsqueda y... Esos, esos meses, pues no iba a trabajar. Si estuviera en México, sí, pero en Estados Unidos todavía no tenía trabajo. Entonces le dije, papá, apóyame estos nueve meses económicamente y algo voy a conseguir. Y si no, ya me regreso a México, casi casi que me caso y tengo hijos y ya, ¿no? Entonces me habla Rebeca Jones, muy amiga mía, estuve con ella en Filomena Marturano. Me dijo, ¿dónde estás? Le dije, en Los Ángeles, siguiendo el sueño de Hollywood. Le dije, lo voy a lograr. Me voy a echar ganas, ya tengo manager. Me dijo, "Flaca, vente a Miami. Te doy, ya hay un personaje que yo ya te propuse en una telenovela de Telemundo." Me dije, "No, pero es que ahorita yo no quiero hacer una novela en Telemundo, yo quiero hacer cine en Hollywood." Me dijo, "Tienes trabajo ahorita aquí. Yo soy, me dijo, "Yo soy americana." Y no me quedé en Hollywood, vine y hice mi carrera en México. Vente ahorita que hay trabajo, haz el casting, ya te propuse. Y ven a vivir, lo, son ocho meses de novela y si no te regresas. Yo sabía que me quedaban ocho, nueve meses de visa. Tenía que tomar la decisión. Pues me fui a Miami, hice la, hice la telenovela, sí me quedé con el personaje. Era yo la mejor amiga de Rebecca Jones en la novela, Pasión Prohibida. Y bueno, fue una experiencia increíble. Me encantó vivir en Miami, estar en una telenovela, pero como que dejé Hollywood atrás. Pero siempre, también confío en el destino y que por algo pasan las cosas. Entonces confié, lo viví a full, lo viví apasionadamente en Miami, la pasé muy bien. Y bueno, llega el fin de la novela y me dice, mi papá, ¿y qué vas a hacer? Yo dije, si me quedo aquí en Telemundo voy a seguir trabajando, pero ya tenía 30 años. Dije, ok, papá, me voy a regresar un rato a México. Creo que es tiempo también de que empiece a buscar el amor. Siempre había tenido relaciones largas, pero me había dado como dos años para mi carrera en Estados Unidos. Y yo también en mi cabeza tenía el límite de los 30 años para darme un break, conocer a un hombre, escoger bien, porque no es como que te iba a llegar a la primera. Bueno, pues yo tuve la fortuna de que en cuanto regreso a México, a los cinco meses o cuatro meses, me reencuentro con un hombre que había conocido ocho años atrás en Las Vegas, de un fin de semana. De que lo vi, nos caímos bien, pero pasó el tiempo y nos volvemos a encontrar ocho años después y nos vimos cuatro días consecutivos en el mismo lugar. Y dije: No, pues esto es un poco ya destino. Empezamos a salir y me casé con él. Hoy soy madre de dos hijos, felizmente casada. Y no me arrepiento ni tantito de haber tomado la decisión de darle espacio a la familia, que siempre también ha sido mi prioridad. Yo creo que es muy importante tener claro tus prioridades en la vida, pero no olvidar tus sueños, no olvidar tu carrera, no, olvidar, no olvidarte de ti. Y yo creo que una mujer, por algo existe el Día de la Mujer, ¿no, mi querida Silvia? Puede hacer muchas cosas. Entonces sí le di el espacio a casarme, tuve hijos y apenas ahorita que mi hijo cumplió un año, volví a la actuación y estoy haciendo teatro. Y bueno, muchas creen que está peleado, ¿no? Como bien dices tú, o hago una cosa o me dedico a la otra. Y luego ves la que no se casó por dedicarse a su carrera a los 50 años, está arrepentida de que no se casó y no tuvo hijos. Y la que tuvo hijos y se dedicó al hogar y quiere ahora integrarse en el mundo de la economía y trabajar, pues no consigue dónde. Entonces yo creo que es bien importante que quienes nos escuchan, lo que siempre promovemos es que no está peleada una con la otra. Y la mayoría de las mujeres exitosas que han pasado en estos casi cuatro años por retos femeninos, la mayoría ha logrado el tener estas dos partes que son parte vital de tu vida. ¿Cómo las has manejado? Porque obviamente, obviamente cuando estás embarazada, sientes que no puedes hacer X, tienes que priorizar. Simplemente hoy, teniendo, como comentas tú, dos niños chiquitos, pues no es fácil. ¿Cómo le has hecho? Para que vean que sí se puede y a lo mejor que nos des tres tips para que de alguna forma, pues también puedan manejar estas dos partes de su vida que son vitales. Bueno, sí, definitivamente, yo, yo nunca he parado de hacer, yo no puedo estar quieta, es parte de mi personalidad. Me caso, al año me embarazo y obviamente embarazada, pues es mucho más complicado actuar, ¿no? Entonces yo dije, ¿qué haré? ¿Qué otra cosa me apasiona? Porque no solo tengo una pasión, hay que tener pasiones en la vida y echarle más ganas a las que eres mejor, ¿no? Pero siempre me gustó ser coach, ser, yo era la psicóloga de mis amigas. Yo era la que daba los consejos, yo era la que me sentaba horas con, con las amigas a, a resolver temas, dudas existenciales de todo, hasta que dije, si esto me gusta y se me da... ¿Por qué no me dedico a ello también? Ahorita que estoy en un break como de embarazo, de crear vida, voy a estudiar y me metí a estudiar coaching. Empecé a estudiar coaching coactivo, que no nada más estudia el ser, sino que te conlleva una acción, te mueve. Me encanta este, este estilo de coaching porque mueve a las personas de su zona de confort y, bueno, vemos liderazgo y, y a dónde quieres llegar y. O sea, y fulfillment. Vemos muchas cosas que, si da tiempo, luego te platico de mi coaching. Pero a lo que iba es que me dediqué a estudiar eso durante ese año y todavía estudié tres años coaching. Doy a luz, tengo a mi hijo, a mi hija, y seguí estudiando. Y al tercer año me vuelvo a embarazar, seguí estudiando y luego ya me empecé a dedicar a ser coach. Porque dije, tengo dos hijos chiquitos, sí necesitan mucho a la mamá. Los primeros años de vida de un niño, creo que la mamá es sumamente importante. Entonces he estado ahí al 100, estudiaba y trabajaba o cuando estaban en su escuelita o cuando estaban dormidos en siesta, cuando me daba espacios para mí. Pero es muy importante no dejar de darte tiempo para ti. No nada más puede ser la mamá, porque la mamá tiene que ser también el ejemplo, tiene que ser pues... No sé, es lo que tus hijos ven y dicen, yo quiero ser como mi mamá. Y no nada más quiero que digan, es la mejor mamá del mundo, que me educa, que me consiente o que me compra dulces o que me lleva a la escuela. No, es una mamá que trabaja, es una mamá que hace cosas, que es. Entonces, no nada más lo hice, por ejemplo, a ellos, sino por mí, pero también siento que es importante que tus hijos digan, mi mamá es una chingona o mi mamá. Hace muchas cosas que te admiren, que te admires a ti misma y que tu pareja también te admire. Y que el día de mañana, Silvia, si mis hijos ya están grandes y a lo mejor prefieren irse al antro o con los amigos que cenar con su mami o con su papá, pues que yo diga: Tengo vida, tengo más cosas que hacer además de cuidar a mis hijos. Es súper importante. Yo tuve una mamá sumamente devota a mí hasta la fecha. Tengo una mamá que solo cuida a sus hijos y a su esposo. Y la amo más que a nada en el mundo. Pero claro que me da coraje que dedicó toda su vida solo a nosotros y ahorita se aburre, se aburre. No tiene que hacer porque nunca hizo nada. Y es muy difícil también empezar, ya que tus hijos están grandes, a hacer algo. Entonces es muy importante cosechar tu carrera, cosechar lo que quieres hacer. No importa, no tiene que ser el gran trabajo. Si quieres... Tejerte chambritas y venderlas, o hacer manualidades y venderlas, o, o volverte lo que quieras, pero mantener tu, usar tu tiempo, algo que te divierta, que te apasione y que si además te va a dejar dinero, pues es muy satisfactorio. Claro, y además de todo, el ejemplo educa. Y yo creo que los hijos, a final de cuentas, pues son un reflejo de ese ejemplo del papá y de la mamá. Y algo que también aquí siempre tratamos de que entiendan es qué importante es el no equivocarte al decidir quién es la persona a quien le abres tu vida, tu corazón, el padre de tus hijos, etcétera, etcétera. Tres tips para que no se equivoquen y para que, porque todo lo que tú nos cuentas es maravilloso. Pero si tú no tuvieras el apoyo de tu pareja, como lo tienen tantas que, que hemos escuchado aquí, pues a lo mejor sería muy complicado. Cuando uno se equivoca, puede conocer el infierno. Bien decías tú que vuelen tan alto como quieran. Bueno, si escoges a una persona insegura, celosa, pues seguramente tus alas te las va a querer cortar. ¿Qué tips les darías tú como coach? de vida a quienes nos escuchan para que no se equivoquen en esa parte tan importante, que es quien, esa persona especial que puede acompañarte en tu vuelo, tanto como mamá como papá, con los hijos, en tu trabajo y con todo lo que los dos plenamente van a desarrollar. Bueno, pues yo tres tips fundamentales que creo que deben haber para escoger una pareja. Uno es que sea una persona buena, que sea un, una persona noble. De buen corazón, porque con una buena persona puedes hacer muchas cosas. Si la persona no es buena, híjoles, es mucho más complicado llegar a algo. Pero cuando estás hablando con un buen ser, con alguien de buen corazón, ya, ya vas un paso súper adelante. Otra cosa, los valores. Que tengan los mismos valores. ¿Por qué? Porque a la hora de la educación también va a tener que ver los valores. A la hora de... Oye, los domingos, ¿qué hacemos? No, pues a mí me gusta pasarla con mi mamá o con mi familia nosotros. No, pues es que a mí los domingos no me, me gusta irme con mis amigos y pues, pues ahí, se, ahí, ahí los veo al rato. Es muy importante que los valores sean muy parecidos y que tengan cosas en común, que tengan, que les guste lo mismo para que lo puedan disfrutar en pareja yo tengo la, la muy buena suerte de que a mi pareja y a mí somos súper parecidos en muchas cosas, en las cosas que hay que hacer parecidos, nos parecemos, nos encanta salir, nos encanta viajar, nos encanta la fiesta, los amigos, este, si él fuera ermitaño, a lo mejor yo me volvería loca, porque a mí me gusta salir, o viceversa, si yo a mí no me gustara salir, a lo mejor le diría, no, pues, me voy solo, pues tampoco, ¿no? Tampoco está padre. Y la otra cosa muy importante es que no hay que depender de nadie. Es una tristeza que yo conozco muchas relaciones, que cuando la mujer depende económicamente principalmente o de otra manera del hombre, por más infeliz que sea su vida, no lo deja. Porque dice, ¿cómo ver van a comer mis hijos? O, ¿O a dónde me voy a ir a vivir? ¿O qué tipo de vida, o qué estilo de vida voy a tener? ¿Y, y qué es lo que hace una mujer para no depender de nadie? Lo mismo que decía salir adelante, trabajar, tener tu dinero. Y si te da tu gasto porque estás todo el día en la en la casa cuidando a tus hijos, también se vale. Pero entonces, de ese gasto, hijo, guarda mil pesitos para ti y vas haciendo tu cochino. No puedes depender de un hombre porque si no estás feliz, el hombre sabe que sin él no existes. Entonces, es súper importante. Ser independiente de alguna manera económicamente, tener, tener lo tuyo, hacerlo tuyo, porque eso también te da seguridad. Te da, y el que tiene seguridad, tiene la decisión también de elegir, tiene el poder de decir, yo ya no quiero estar aquí porque no soy, no soy feliz, pero puedo seguir mi vida adelante y puedo sacar a mis hijos adelante y puedo rehacer mi vida. No depender nunca de la pareja, ni uno de otro, o sea, y viceversa. Yo creo que cada quien tiene que ser responsable de su vida y de sí mismo, porque no somos víctimas, Silvia, no somos víctimas de este mundo. Somos todos somos líderes, todos somos capaces de emprender todos. Entonces hay que hacerse responsable y hay que tomar las riendas de tu vida. No no hagas que alguien más las jale. Tú tienes las riendas de tu vida y tú dices hacia dónde quieres ir y de qué manera vas a navegar. Pero eso es muy importante, ser responsable de ti mismo. Claro, la codependencia es una enfermedad. Desgraciadamente, un porcentaje altísimo de mujeres son codependientes. Y nosotras, por eso aquí en Retos Femeninos, todos los martes, Julieta Lujambio tiene el programa de autonomía. Autonomía con sentido en muchos aspectos, en lo económico, en lo emocional, porque te acaban minando. Eso es vital. Y bueno, para concluir, nos encantaría... Escuchar también cuáles son tus planes, ¿qué ha sido como que dejando ahí abajo de, de la alfombra que te gustaría llevar a cabo en un futuro? ¿Dónde te ves? ¿Te ves algún día dejando la actuación? Si tus hijos ya no están, ¿dónde se ve Udet? Bueno, me veo próximamente, digo, ahorita seguir en teatro porque afortunadamente nos está yendo muy bien con esta comedia en la que estoy, dos más dos, que ya llevas siete años en cartelera yo me incorporé hace siete meses entonces me veo siguiendo haciendo teatro me encantaría hacer cine y alguna serie también proyectos que no vayan a romper mucho mi tiempo con mis hijos que sigue siendo muy valioso yo estoy entre semana desde que se despiertan los llevo a la escuela sus clases entonces seguir siendo una mujer completa porque llevo estoy con mis hijos trabajo en los tiempos que puedo. Estoy con mi esposo, que también es sumamente importante para la mujer, no, de, no dejar a la pareja, seguir siendo romántico, seguir siendo, teniendo sus momentos de irse a cenar, de irse a oír música, de abrir una botella en casa. Y tampoco he dejado mi parte de disciplina, hago ejercicio, todo el día estoy haciendo algo. Pero podemos, las mujeres podemos hacer eso y más. Entonces, mis planes a futuro... También es sacar adelante a mis hijos, impulsarlos en, los, en lo que les gusta. Yo quería, me, me hubiera encantado a lo mejor una tenista o un tenista. Llevé a mi hija a clases de tenis, tiene tres años, me aventó la raqueta, me dijo, mamá, ¿no te has dado cuenta? Yo soy artista como tú. A mí me gusta cantar, me gusta actuar. Yo soy artista, mamá. No quiero jugar tenis. Y yo, wow. Pues mira, la vida me puso un artista ahora para criar. Y yo la voy a apoyar y la voy a impulsar. De hecho, estoy buscando ya también de qué manera algo, a lo mejor una obra infantil y que empiece a actuar, que empiece a sentir, ¿no? Para que tenga el apoyo y que realmente vea si quiere hacer eso y va a entrar a clases de canto. Apenas tiene tres años, pero sí me veo apoyando a mis hijos a salir adelante, a que cumplan sus sueños y que se sientan totalmente apoyados por sus padres por lo menos por mí en la parte de artista lo van a tener <laughs> o en de deporte en lo que quieran los pues voy a apoyar y así me veo apoyando a mis hijos y siguiendo haciendo lo que me gusta hacer y buscando nuevos sueños porque es muy importante no dejar de soñar y de tener nuevos objetivos en la vida ahorita es sacar a mis hijos seguir en el teatro hacer cine y estar con mi pareja y disfrutar la vida Oye, Udet, y en esta parte de coaching, este, ¿qué podemos ofrecerles a quienes nos escuchan para que te busquen? O sea, okay. ¿qué, qué, ¿cuál es como tu promesa? Ok. Tengo dos empresas. Una es de coaching de vida y empresarial. Que, ¿Qué es lo que hacemos? Trabajamos directamente con individuos o con grupos o con empresas. Trabajamos mucho liderazgo, el conocimiento el alcanzar tus objetivos, alcanzar tus metas. Trabajamos tus saboteadores, tus obstáculos, tus fortalezas. Es mucho liderazgo, empoderamiento. Me encanta empoderar a la gente, porque cuando se dan cuenta, no sabes cómo les brillan los ojos y dicen, wow, ahí está. Y se mueven. Es nada más crear conciencia. ¿Yo qué hago? Hago conciencia en los demás para que alcancen sus sueños, alcancen sus objetivos y tengan seguridad de sí mismos. Y en, el, en la otra empresa es de coaching creativo, que esta fue una fusión que creamos yo y otra amiga artista de artes plásticas, en donde hacemos coaching a través de arte. Y ahí hacemos visible lo invisible, porque hay muchas personas que no pueden expresar o expresarse hablando, pero sí lo pueden hacer dibujando o haciendo algún tipo de arte. Entonces este coaching creativo lo hacemos también en individuos, en grupos y en empresas. Y aquí es hacer arte, dibujar. Voy haciendo coaching y ellos se van desahogando, se van expresando mediante un, un cuadro, una escultura, un arte con hilos. Ahí les vamos poniendo el arte dependiendo la actividad. Collage. Es muy divertido también. Y en los dos yo les garantizo un cambio absoluto en su ser. Se van a mover de la zona de confort, van a encontrar su propósito de vida y van a tener las herramientas y cómo llegar a su sueño. Porque si no lo puedes ver, no vas a llegar. Hay que verlo. Y yo me encargo de guiarlos para verlo y llegar a él. Qué padre. Pues vamos a poner aquí tu página o tu teléfono para que te puedan contactar. Y qué padre haberte tenido el día de hoy, qué padre eh, traer eh, toda tu energía, todo tu conocimiento para motivar a muchas de las mujeres que nos siguen desde hace ya bastante tiempo. Y pues yo las invito a que se sumen eh, dándole like, compartiendo este programa. Creo que motivar a otras cuando estás viendo lo que bien dice Udet que hay veces que lo único que hacen es quejarse, llorar, y yo creo que es una buena forma de apoyarlas, el compartir eh, conocimiento, el compartir contenidos de valor, que muchas veces, hay veces que ni siquiera nos damos cuenta, pero transformamos la vida de otras personas. Y yo te agradezco muchísimo, Udet, y las invito el próximo jueves aquí en Retos Femeninos TV en YouTube para que nos acompañen. Y te mando un abrazo, Udet. No sé si quiera cerrar con alguna frase que sea así como muy pegadora. Antes que a... nada, muchas gracias por este espacio, Silvia. Felicidades por esta plataforma que tienes. Eres una vieja chingona y admirable. Y me encanta que haya esto para nosotros las mujeres que, pues a veces es es más duro, ¿no? A veces es más duro, pero por algo lo tenemos porque podemos. La mujer puede. La mujer puede lo que quiera y no nada más somos creadoras de vida. Somos, somos mujeres. Es increíble ser mujer. Y les mando un beso a todas las mujeres y, y a darle para arriba. Siempre, siempre para arriba, chicas. Eso sí, somos unas heroínas, como bien digo yo. La verdad que si analizas todo lo que hacemos, nada más de que te lo platique alguien, te cansas. Y bueno, mil gracias. Hasta la próxima. Nos vemos aquí en Retos Femeninos. Gracias.